empieza un blog de un día con Pape, porque hoy tengo un día muy importante. Recién vuelvo del gimnasio, estoy bañada, ya lista para arrancar este lunes. Y este lunes es muy especial porque estoy por empezar a grabar el nuevo taller online de Navidad. Entonces hoy toca toda la previa, la planificación, ya armé todos los pasos avanzados y fui haciendo un par de escenitas para mostrar más que nada en Instagram un poco el detrás de escena, pero acá quiero mostrar todo el detrás de escena de este día, que va a ser el armado y preparado porque mañana arranco la grabación. Así que un poco va a ser planificar la semana, porque tengo también otras cositas, entonces tengo que ver cómo lo diagramo bien, y también planificar un poco cómo va a ser este proceso de grabación, qué cosas voy a grabar qué día, qué cosas necesito. Me quiero dejar armado como el spot. Bueno, me quiero dejar armado el set. Me quiero dejar armado el set de grabación. Pasa la moto. Así que ahora lo que voy a hacer es armarme unos matecitos para arrancar mi día, porque si bien cuando voy al gimnasio me hago cafecito, pero no desayuno de verdad, y yo soy una persona que necesito fuertemente el desayuno, entonces vamos a hacernos unos matecitos, una tostadita y arrancar este lunes. Bueno, acá ya en la Paper Room, bastante desordenada porque me estuvieron llegando algunas cositas de algunas de las marcas con las que trabajo. Y además lo que me pasó es que, bueno, el fin de semana ni entré prácticamente acá, solamente para depositar cosas, entonces está re desordenada. Y yo, si hay algo que no puedo hacer, es trabajar en el desorden. Entonces, primero lo que voy a hacer es, bueno, desayunar, voy a responder algunos mails y chequear algunas cositas en la compu. Después me voy a poner a ordenar primero la Paper Room, así queda toda impecable. Y después voy a estar como planificando ya esto que les digo, como la semana, un poco como la grabación y todas las tareas que tengo pendientes para el taller. Bueno, nada, eso, voy a acomodar un poco porque también tengo que armar el set. Me parece que lo que voy a hacer es usar el escritorio de fondo, que me gusta cómo queda siempre eso, me parece como que está bueno. Y después sí armar bien como la mesa a donde va a estar el taller en sí. Si miro para allá es porque está la pantallita y me redistraigo de la nueva cámara, así que nada, puede pasar que esté mucho tiempo mirando como para un costado. Fui a una feria y me compré esta bandejita que amamos, pero no sé dónde meterla. O sea, la compré, la compré porque la quería hace un montón, pero ahora estoy en duda de dónde ponerla. Pues no sé si ponerla en la mesa de ahí, que no le pongo tanto amor. O sea, esta está todo mi amor acá. Ponerla allá, que tengo, a ver si se ve ahí, que tengo como mix de cositas, están las cámaras, está como todo lo que es más contenido ahí, y ahí todo lo que es materiales craft. O sí, directamente ponerla acá, que es como el centro de atención, hermoso. No puedo decidir dónde ponerla. Por un lado, como que ahí queda lindo con la velita y estas cositas, hasta que es muy amor. Otra opción sería ahí, como con estas cositas, que también queda lindo ahí. Y bueno, y si no, esta es la otra opción. Pero bueno, es como que este escritorio, aparte de que ahora está todo desordenado, pero ya tiene muchas cosas, yo creo que en los otros dos. Pero bueno, cuéntenme en comentarios, en todo caso, a ver dónde les copa más, cómo quedaba. Me parece que la voy a poner en principio con todas esas cositas de ahí, y después voy a ver.
sí, ya lista con velita. Ahora voy a poner musiquita tranquila. Voy a empezar a planificar. Y lo que por lo generalmente, yo en realidad planifico las semanas los viernes. Pero este fin de semana es como que el viernes solté y me tomé todo el fin de semana para descansar porque sé que se me viene como una semana un poco más intensa. Entonces voy a estar ahora planificando porque también sabía que tenía que planificar toda la grabación del curso. Así que lo primero que hago siempre es como abrir calendar. En realidad, no. Primero lo que hago es abrir Notion, mi plan de acción. Que eso lo dejé todo en mi tour por el Notion, que lo podés ver. Lo voy a dejar por acá arriba. Así lo podés ver bien. Todo el tour de Notion. Pero bueno, en mi plan de acción siempre pongo como las tareas que me tocan esta semana. O sea, las tareas que tengo todas pendientes y las tareas que tengo en proceso. Así que primero vengo a Notion, veo qué tareas tengo para esta semana y de ahí voy a calendar y le pongo ya fecha y horario más o menos. Así que mi calendar es algo así como todo lleno de colores. Y acá la idea es como, bueno, nada, armar medio rompecabezas donde voy ubicando cada tarea y después en la agenda de papel bajo bien como checklist por día. Entonces, yo acá ya sé que hoy tengo que, si puedo, grabar la introducción y el cierre del curso, que son cosas más habladas a cámara y no requieren de tanto tiempo ni tanta preparación. Y después quiero aprovechar a la tarde para grabar unos tutoriales que tengo pendientes para otras marcas con las que trabajo. Así que hoy voy a tratar de hacer eso. Y todas esas cosas me las voy anotando acá. Y también lo que voy a hacer ahora es bajar a concreto en un papel, así también voy tachando todo lo que tengo que grabar del taller para no olvidarme de nada y todas las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de grabar este taller. Grabar un taller lleva mucho trabajo, es un proceso largo. Yo estoy ya hace 15, 20 días o más planificándolo, viendo qué cosas voy a hacer para enseñar, qué proyectos, los boceto primero en un cuaderno, que ahora les voy a chusmear un poco el cuaderno, y de ahí paso a probarlos en el papel y de ahí voy descartando cuáles van, cuáles no, porque obviamente las cosas que uno se nos ocurren y las bocetamos, quizás cuando las llevas al papel no funcionan, entonces es como que una va ahí como viendo qué hacer, qué no hacer, validando, probando. Después queda hacer como los pasos adelantados, grabar, editar, armar toda la estrategia del lanzamiento, sacar las fotos, cargar todo en la plataforma. O sea, realmente lleva mucho trabajo el lanzamiento de un taller online y estamos en esa. Así que a poner manos a la obra. Bueno, acá este es mi cuaderno de bocetos, que también se lo mostré ya en el otro video del tour de cuadernos, pero acá básicamente surgieron y surgen todo lo que es productos, talleres y demás de papeleando. Y siempre empieza así como con bocetos muy, muy sencillos, pero como para bajar las ideas. Y acá empecé a bajar el taller este de Navidad. Y todos estos ejemplos y bocetos de cosas, por ejemplo, esto no va a ir en el taller porque uno después lo va probando y quizás es como que no funciona o no es como lo imaginé. Acá planteé un poco la paleta de colores, acá definitivamente lo que quedó. Y bueno, este es como el cuadernito donde voy bajando todas las ideas de productos y proyectos y talleres y demás. Tengo todos los proyectos que voy a enseñar en el taller, así que voy a distribuir así algunos por acá si se ven como de fondo mientras charlo y hago la presentación. Y bueno, esto arranca. Bueno, ahí estuve haciendo unas pruebas. A ver cómo se veía. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este taller. En este taller vamos a aprender a hacer bla. Bueno, acá estoy, ya grabé, pero yo no sé, o sea, grabé ya la introducción y el cierre del taller. Fluyó tanto que me asusto de lo rápido que salió, porque por lo general lo que es presentación y cierre es de lo que más me cuesta hacer. Puedo estar grabándolo 20 veces porque siempre o me trabo o me confundo con algo que digo o me río o me tiento o lo que sea, pero esta vez la verdad es que... ¿Cómo estoy, manija? Se arranca con la playlist, igual esta playlist la estuve escuchando durante todo el armado del taller, pero como tengo que guardar todo esto y acomodar bien lo que va a ser para mañana,
Me voy a poner música navideña de fondo y les voy a dejar el link de esta playlist, solo porque son de YouTube. Les voy a dejar el link de esta playlist que armé, que es la mejor playlist de Navidad, en la descripción de este video. Claramente arranca con el mejor de los temas. Chau, a ordenar. Terminé los tutoriales. Terminé básicamente lo que tenía que hacer. Estoy agotada igual. Son las 4 menos 10 de la tarde, pero siento que todo lo del taller me está como llevando mucha energía mental. Así que me parece que ahora voy a hacer una mini pausa. Vamos cerrando este vlog. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado. Estate atenta porque en estos días voy a estar lanzando el nuevo taller online de Navidad. Así que si te gusta hacer cosas con tus manos, date una vueltita después por la academia porque seguro va a estar subido pronto. Y cualquier cosa me podés seguir en Instagram porque ahí siempre estoy anunciando ahí como las novedades más instantáneamente. Y bueno, nada, eso, vamos cerrando. Gracias por estar del otro lado otra vez. Gracias por estar en este canal. Suscríbete si te gusta este contenido y activa las campanitas si quieres enterarte siempre todas las novedades.